Tras esa noche triunfal, Hillary Clinton y Tim Kaine abordaron hoy un autobús para visitar estados como Pensilvania y Ohio, donde la contienda está sumamente reñida. Lori Montenegro está en Filadelfia con más. Aprovechando el impulso de la convención, Hillary Clinton con su compañero de fórmula, Tim Kaine, desde temprano, están en pie de lucha. Dijo que no pretende que todo está perfecto, pero añadió que mientras ha habido progreso, hay mucho trabajo que hacer para que todos en el país se sientan incluidos. Hoy inicia su gira de 3 días a través de Pensilvania y Ohio para enfatizar su plan de invertir 10 mil millones de dólares para crear trabajos con buenos sueldos. Así culmina una semana que comenzó con protestas de los seguidores de Bernie Sanders. Un escándalo por correos filtrados del Partido Nacional Demócrata. ¡Valiente! Discursos emocionantes en español y en inglés, y que terminó con lágrimas, sonrisas y aparente unidad. Entré como de delegada de Bernie Sanders, pero como ella adoptó la plataforma política de Bernie Sanders, la voy a apoyar a ella. Pero estar unidos no es suficiente, dice esta simpatizante de Clinton. Yo creo que hay que movilizar a la gente, a nuestras comunidades latinas principalmente, ir a la puerta, a los senior centers, a todos los lugares para intentar conseguir el máximo número de votos posibles. Los demócratas planean inscribir durante los próximos meses a 3 millones de votantes. Promoverán las ideas de quién podría ser la primera mujer presidente, pero sin quitar la presión sobre Donald Trump. Remarcar que Donald Trump no tiene el temperamento, la experiencia ni la capacidad para ser presidente. Un mensaje que esperan haga eco en millones de hombres blancos de clase trabajadora y entre quienes el magnate está ganando apoyo en estados como Pensilvania. Entre tanto, Clinton espera que esta próxima etapa también signifique que la nación, en particular los jóvenes, la vean con otros ojos. Y cuando vi que ella llegó y emocionaba a la gente y que hacía muchos chistes y todo, me pareció que sí, que es bien emocionante. Y ahora comienza la parte más dura de una contienda que será larga y que la campaña demócrata admite será más reñida de lo esperado. En Filadelfia, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.